Hospitalidad. Hospitality. Are you, a, are you hospitable? A Christian is to stand out in welcoming others into their homes. At their dinner table. In su vida. Their lives. Does this characterize you? Según los requisitos y las calificaciones bíblicas para ser un pastor, And to the of a pastor, la hospitalidad debería ser especialmente cierto en el caso de un pastor. To be be true of a pastor. Por favor, quédese con estas reflexiones en mente. Stay with this in your Regresaremos a ello. We will come back to this. Como muchos sabemos, hemos uh, tomado una breve pausa de nuestra exposición del Evangelio de Mateo you know, pause, pause para estudiar lo que la Biblia tiene que decir y nos instruye sobre el ministerio de un pastor bíblico. Pastor. La razón que hemos hecho esto es porque yo y nosotros I and, and we Nos encontramos uh, en gran deseo y necesidad de más ancianos, más pastores en nuestra asamblea. Find ourselves in a great desire No solo pastores que sirvan aquí en esta iglesia local, church, sino para que el Señor Jesús por, por su fama y con sus propósitos. but for the lord that the lord for his fame and purposes puede enviar hombres uh, pastores desde aquí para plantar otras iglesias y avanzar el reino de su nombre that he may send out men from here to other churches to advance his kingdom es mi esperanza que dios contestará esta petición it is my hope that the lord will answer this prayer request habiendo dicho esto Having said this, Vamos a saltar del helicóptero y vamos a saltar en paracaídas donde nos quedamos en primera de Timoteo 3. Justo donde nos quedamos la última vez que nos encontramos usted y yo juntos. En capítulo 3, nos recordamos. capítulo 3, nos recordamos. Tenemos al apóstol Pablo como el escritor. Tenemos al apóstol Pablo como el escritor. Y sirviendo como la autoridad personalmente ordenada por Cristo y portavoz para enseñar a la iglesia. Christ, Está enseñando la verdad de Dios, la verdad divina a la iglesia de Cristo en primera de Timoteo 3. Y Pablo le escribe a Timoteo. And paul is writing this to timothy Timoteo, no recordamos, es un pastor joven y misionero en la ciudad de Éfeso. and as we remember that timothy is a young missionary pastor in the city of ephesus Pablo lo ha ahí junto con otros pastores, paul has left him there as well with other pastors para pastorear una iglesia local, to pastor a local church con una de las objetivos, with the objective de levantar a otros hombres cristianos para que continúen el ministerio de pastor. Y que así sea enseñada la iglesia de Jesucristo. And that the Church of Christ would be taught. Aquí en el capítulo 3, Here in chapter 3 encontramos las calificaciones o los requisitos para ser un pastor. We are reading the qualifications of a pastor. Hay dos palabras adicionales para hablar de un pastor en el Nuevo Testamento que sirven como tipos de sinónimos en el Nuevo Testamento para hablar de este ministerio de un pastor. Las dos palabras adicionales es la palabra anciano the additional word is elder, que habla de madurez espiritual cual es requerida para este, pastorear una iglesia. Y la otra palabra la vemos aquí en el versículo 1 y 2. Ponga ojos en el texto. Versículo 1. Palabra fiel. First, verse one, a faithful saint. Si alguno anhela, y aquí está la palabra obispado, buena obra desea. If a man desires the position of a, and here's the word, bishop, he desires a good work. Obispo es la tercera palabra para hablar de un pastor. This word bishop is the third word we use to speak of a pastor. Pablo está hablando aquí versículo pastor. Here, Paul is speaking of the role of the office of the... Yeah, of the role that the pastor plays. En el versículo 1 y 2, repite esa palabra obispo. We see twice, that word en el versículo 1 y 2. En versos 1 y 2. La palabra obispo, recordemos. Remember that this word bishop, es una palabra griega que también se usa para hablar de alguien encargado de vigilar a lo que le pertenecía a otro. It's also a Greek word that is used to describe somebody who is uh, watching or overseeing something that belongs to them. Obispo se usaba en el primer siglo para hablar del de que tenía que cuidar debidamente lo que se le había sido encomendado. It's used to talk about someone who has been put in charge of watching that which belonged to another. Y tenía que ejercer buena administración y mayordomía and he had to care rightly for what he was tasked for have good stewardship. tenía la expectativa de tener que rendir cuentas fieles a quien le dio el cargo and the expectation of having to give a faithful account to the one who gave him the charge. Uh, el Apóstol Pablo usa la palabra obispo para hablar de pastores dentro de la iglesia de Cristo. Para dar el entendimiento que el pastor cristiano, to understand what a Christian pastor is, se le, también se la ha encomendado, pero de parte de Dios, that it's also been, uh, given to him, this charge from God

This word, habla de bishop, pastores. Speaks of pastors. Aquí Pablo le habla a Timoteo acerca del oficio, el ministerio, el rol de un pastor dentro de la iglesia local. Y específicamente le está hablando de las calificaciones, los requisitos para ser un pastor. And Mire el versículo 2.

that this bishop must be Nos habla de quién puede y quién no puede ejercer el ministerio pastoral dentro de la iglesia local. It speaks to us of who can and cannot exercise the role of a pastor in the local church. necessary necesario que el obispo sea, dice Pablo. It is necessary for the for the bishop to be. Y a seguido si usted sigue leyendo conmigo, and as you keep reading, you see that there is a list of attributes or requirements that are needed for this pastor. Para cualquier candidato al ministerio pastoral. Y estos no son sugerencias. And these are not suggestions. Pablo no está dando sugerencias. Paul is not giving Timothy a list of suggestions. Dice, es necesario que el obispo sea. He says, a bishop must be. Lo va a repetir en el versículo 7. Es necesario que el obispo sea. Debe ser. He must be. Es un mandato divino. It is a divine command. Es un imperativo que Timoteo tiene que creer, confiar, recibir y obedecer. It is an imperative that Timothy must believe in, trust in, and obey. Así que la lista de virtudes que continúa. The list here of virtues deben de estar presentes en el hombre cristiano. Should be present in a Christian man. No en perfección. Not in perfection. Pero en, uh, caracteri caracterizarlo. But he should be characterized by these things. Deben de estar presentes en el hombre cristiano que tiene el deseo santo de ser pastor. He should, You should find this present in the man who desires the office of pastor. Deben de estar presentes. It should be present in them. En los hombres que Timoteo. In the men that Timothy, podría estar considerando para el trabajo de pastor en la iglesia local. Y esto, amada iglesia, church, es la razón por la que hoy nos... Encontramos en 1 Timoteo 3. Continuamos estudiando 1 Timoteo 3, we continue to study First Timothy 3. Para que nosotros sepamos discernir a un hombre bíblicamente calificado y llamado para Dios por Dios para este ministerio. Para que podamos discernir la voluntad de Dios en quienes son los hombres que son verdaderamente llamados por Dios cuáles se deben de enviar a predicar y establecer iglesias. So of para que podamos discernir quién Dios llama y está llamando para cuidar obispar la iglesia la novia que le pertenece a Jesucristo. Ahora ya hemos estudiado las primeras cuantas calificaciones juntas. We've studied a few of these qualifications together si te observa el versículo 2, If you look at verse 2. Ya hemos estudiado irreprensible We have already studied to be blameless. Mujer, to be a husband of one wife. Lo que significa ser sobrio, prudente, decoroso. To be temperate, to be sober-minded, to be of good behavior. Y hoy continuamos continue, Si Dios quiere, And today para entender el requisito que Pablo identifica como hospitalidad. The requirement here that Paul states that he must be hospitable. In verse 2, Paul writes that the bishop must be hospitable. Eso será meta de hoy. That will be our goal here today. Aquí. But before we go off on that, I want to make a brief but important note right Deme, here. De, un breve de so, a side note. Estas calificaciones these para los ancianos en 1 Timoteo 3, for in 1 3 no significan que todos los demás cristianos está en esta asamblea estén exentos de tener estas características y atributos. Al, al analizar todos estos requisitos As we go through these requirements, sería incorrecto que un hombre cristiano en esta asamblea dijera lo siguiente. Bueno, estos son requisitos para ancianos y pastores. Well, you know, this is like the requirements to be a pastor or to be an elder. And I know that as a Christian, I am not called to be a pastor. Sí que puedo poner todas las instrucciones a un lado. So all of these instructions, I can just kind of put them off to the side. Eso sería pensamiento incorrecto. This would be a wrong thinking. Si una mujer cristiana dijera, if a Christian woman says, "Mira, yo conozco la Biblia." The Bible, I, I, I understand it. Lo he estudiado. I have studied y yo sé que la Biblia es clara en cuestión de las mujeres y no deben de ocupar el cargo del pastor. a Así que eh, nada de esto me aplica a mí hoy. So then me. es cierto. And yes, they may, that may be true. Es cierto que no todo hombre es llamado al oficio oficial de un pastor dentro de la iglesia local. It is true that not every man in the congregation is called to the role of being a pastor. Y sí, estoy de acuerdo con usted, es cierto que Pablo le dice con mucha claridad y autoridad And en Yes, I am with you that Paul says it very clearly in this letter that with all authority. En 1 Timoteo 2:12 que las damas no pueden y no deben ejercer el ministerio pastoral. In 1 Timothy 2:12 that women should not have or exercise the role of the pastor. Pero recordemos que todas estas calificaciones, but remember that all of these qualifications en 1 Timothy 3 se pueden resumir como un carácter ejemplar semejante al de Cristo can be summarized as an exemplary Christ-like character. Cuando vemos cada virtud y atributo. When we see each one of these virtues, each one of these attributes, Lo que vemos es la semejanza de Jesucristo. What we're seeing here is the likeness of Christ. Y alguien que ha crecido y sigue creciendo en semejanza a Cristo para la gloria de Cristo. And somebody who is growing and wants to continue to grow in Christ-like character. Así que recordemos con esto en mente, so remember this, uh, As we, as we study this, That every follower of Jesus Christ is called to grow in, the, in, the, in likeliness of Christ. Primera de Juan, 2, 6, solo escuche conmigo. 1 John 2 6, just listen to it with me. A todos los que fe en Jesús. He speaks to all Christians who profess faith in Jesus. El que dice que en él, en the, whoever says he abides in him, which is Jesus Christ, Debe andar como él, Jesús he should walk in the same way in which Jesus walked.

dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas. So when were looking at verse 3 and it says that he should not be given to wine, he should not be violent, he should not be greedy for money. No es solamente el pastor que no debe de amar el dinero. It's not just a pastor who's called to not love money. Cada estudiante de la palabra Every person who's, uh, Christian who studies the Bible, entiende que todo pecador perdonado por el glorioso y buen Jesucristo está instruido a no amar las riquezas y atesorar lo terrenal sobre Jesucristo. Who understands and has been forgiven by Jesus Christ, they understand that they should not love money and and treasure on earth above Jesus. Así que mi nota breve es esto. So my brief side note is this. A medida que continuamos con nuestra lista de calificaciones para un pastor, as we are going through this list of qualifications for a pastor, sí, si, lo vemos para discernir quién Dios llama con el ministerio pastoral. Yes, we're doing it to discern who is God Had calling to the role of pastor. Y sí, recordamos que los ancianos definitivamente deben de ser un modelo de esto para la iglesia. Pero cada cristiano en esta asamblea, cuando vea las calificaciones, today, tiene que aplicar esa calificación y virtud a su vida. You have to apply that qualification, that virtue, to your own life. Porque todos cristianos están llamado a la de Every Christian here is called to grow in spiritual maturity, to grow in the likeliness of Christ. Apliquemos cada calificación a nuestras vidas. So apply these virtues, to these qualifications, to your life. Okay, esa es la nota, y That's the note, but we'll continue. Las siguientes calificaciones mencionadas son hospitalidad. The next virtue here listed in verse two is to be hospitable. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vea conmigo el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable. Es necesario que el obispo sea hospedador. It is necessary for the overseer, the bishop, to be hospitable. ¿Qué significa eso? What does that mean? La meta en la predicación es compartir la intención del autor original. The purpose of this preaching is to communicate to you the intention of the original author. Así que qué significa cuando Pablo dice el anciano el pastor tiene que tener este requisito de ser hospedador. So what is it? What Paul is telling Timothy that the pastor, the bishop, the overseer must have this requisite. This... Así que uh, toma apuntes conmigo mientras estudiamos juntos. So take notes with me as we study this. La palabra hospedador está compuesta de dos palabras griegas en una. The word hospitable is composed of two Greek words together. Se refiere a alguien que ama. It means somebody who loves o es amigo, or is a friend. Y la segunda palabra extraños. To which is the part of that Literalmente word. se traduce esta palabra alguien que es, tiene amor por los extraños. It's literally translated into the lover of the love of strangers. O es a, alguien que es amigo de extranjeros. Or friends of strangers. A uh, hospedador tiene que ver con alguien que está deseoso y dispuesto a visitantes it is somebody who is hospital is somebody who is willing and desires to to be hospitable to guests to receive guests to receive guests es decir alguien que nosotros conocemos como hospitalario we know this to be somebody who is hospitable dado a la hospitalidad given to hospitality un amante de la a lover of hospitality generoso a los visitantes generous to his guests generoso a los invitados generous to those he has invited recipiente de los que vienen a su hogar y invitador a que vengan a su hogar he, he likes to receive people in his home he invites people into his home en la cultura mediterranea del siglo I, esta palabra hospedador this word to be hospitable, se utilizaba para referirse a, a acoger a viajeros desconocidos pero confiables. Generalmente no había muchos hoteles como nosotros acostumbramos a ver hoy.

Este um, hace unos uh, hace como un mes me tocó ir a, a Moscow Idaho. About a month ago I travel to Moscow Idaho. Y este tenía que ser un tipo de entrenamiento. And I had to do some type of training. Así que me me eh, hicieron arreglos para que alguien me hospedara. So they made uh, arrangements for somebody to welcome me to Era, to be hosted. Este, Era una una pareja cristiana un poquito mayor. It was an elderly Christian couple. Este, yo no los I don't know them at all. Sí que este, me dieron su número y me sentí un poco extraño en decirles pues mira ya, ya voy a llegar. And so they gave me their number and I, I felt kind of weird to call them and say hey que, I'm almost soy, getting to your house. David, me dijeron que cuando llegue a Moscow este llega a su casa. And they me Moscow rápidamente me respondió sí te estamos esperando. quickly answered yes we're waiting for you. Cuando llegué estaba un poco penoso. And when I got there, I was a bit embarrassed. <laughs> I had been driving for quite a bit of hours. It was hot, and I didn't smell hambre. very well. And I was hungry, Cansado. tired. Uh, llegó este la señora luego luego esperando por la puerta dijo ven ven no está mi esposo te va a ayudar con tu maleta the wife was waiting at the door and she said come in my husband's going to help you with your luggage entré y había un banquete de comida and when i got there they had lots of food había otros cristianos que estaban estudiando la biblia juntos there were other christians there that were studying the bible together me recibieron siéntate y me dieron un plato de comida they received me they said sit down they gave me a plate of food luego me llevaron a mi cuarto y then they showed me to my room. Esta una cama tendida. And there was a bed that was made. Había unos este, snacks al ladito. And they even left me snacks next to the bed. Uh, todo esta, este amor a un extranjero. All of this love for a stranger. Que me dejó con curiosidad, pues por, por qué hicieron tal cosa. And it, it sparked some curiosity as to like, well, why would they do this. En la noche empezamos a hablar juntos. At night, we started talking to each other. So I asked them, you know, I'm curious, what, what motivated you to open up your doors to a stranger? Este dijo, oh, dijo que iba a un acá. Well, our church let us know that there was a Christian who was coming here. Y que iba a y era un cristiano confiable. And that he was a trustworthy Christian, que estaba en necesidad de ser recibido y hospedado. Y ellos dijeron, pues nosotros abrimos eh, nuestro hogar y lo recibimos. En una manera muy similar, así funcionaba en el primer siglo. En muchas ocasiones, hasta con cartas, iban de iglesia. Iglesia, o de ciudad en ciudad, con recomendaciones. many times christians would travel with letters from church to church with like a letter of recommendation. la palabra hospedador en el vernacular cristiano del nuevo testamento this word hospitable in the christian vernacular in the new testament. A a it was used to receive other christians even though they were strangers viajeros. to the They were, they were travelers. A veces, a Sometimes they traveled to you because they were being persecuted. Sometimes they were traveling because they were missionaries or or workers, uh, pastors that were traveling. Hospedador. To be hospitable. Aquí está una si la Here is a definition if you desire to write it down. It has the idea of someone who is willing to help, dispuesto a recibir en casa, willing to receive in their home, and willing to care for another person in the needs of, his, of this Christian treatment. Ser hospitalario, to be hospitable. Es en realidad lo opuesto a ser egoísta. Es lo opuesto a alguien que solo se preocupa por él y los suyos. Es lo opuesto a alguien que se caracteriza por la apatía y la frialdad hacia el afligido, el desanimado, el cristiano en necesidad. It is the opposite of those who are apathetic or who are cold towards others who are in need, uh, who are Christians who need encouragement or need uh, hospitality because they are traveling. Hospitalario. To be hospitable. in realidad es lo opuesto a alguien tacaño. It's the opposite of somebody who is uh, cheap. 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 Y que no quiere compartir su vida. And who doesn't want to share their life. Su tiempo. Their time, Su their food, Sus bienes. their goods. Y solo una nota muy importante que me vino a mente mientras este, estaba estudiando esto. We study, Porque tal vez alguien puede decir, pues ya, yo no tengo mucho que compartir, so por eso no soy tan hospitalario. Say, well, you know, really things, so solo para mover eso a un lado rápidamente. Let's move this to one side. Ser hospitalario, en ninguna parte de la Biblia dice que tienes que ser rico para compartir. The Bible here tells you to be hospitable it doesn 't tell you you have to be rich to do it Dice que lo que tienes, compartes. it says whatever you have, share it so, para que juntos so that we can continue this together I like how uh, a particular uh, paraphrase version tells wh what this verse says Dice, en vez de. Decir, Obispo, es necesario que sea hospitalario, Instead of saying that the elder needs to be hospitable, uh, dice lo siguiente, he says the following es necesario que el obispo, el pastor, It is necessary for the pastor, the overseer, reciba con gusto, that he would receive with joy en su hogar, in his home a los visitantes. those who visit him. Es lo, la idea. This is the idea here. En Primera Timoteo 3, 2, In 1 Timoteo 3:2 Pablo dice Paul says que este es un requisito asignado de parte de Dios para ser un pastor. To be a pastor. El candidato pastoral debe ser, The pastoral candidate must be debe ser alguien que reciba a otros cristianos con gran amor y cuidado en sus hogares. Must be somebody who receives other Christians with great love and care in their home. El amado William McDonald, en su comentario de Primera Timoteo 3 escribe lo siguiente. William McDonald, in his much appreciated Bible commentary, writes the following. Hablando de los pastores y el requisito de hospitalidad. Speaking about pastors and this requirement of hospitality. Su hogar está abierto tanto a los salvos como a los no salvos. His to y busca ser una bendición para todos los que se encuentran bajo su techo. His John Phillips en su comentario sobre 1 Timoteo 3 escribe lo siguiente acerca de esta palabra hospitalario. John Phillips commentary in regards to 1 Timothy 3:2 writes the following. Los ancianos o los pastores elders or pastors, Los ancianos deben considerar la hospitalidad no solo como un deber, sino como un placer. Should regard hospitality not just as a duty, but as a delight. Correcto. That is correct. Si hay un hombre If there is a man, o si hay hombres plural, or men, plural que buscan el buen y gozoso ministerio, oficio de ser un pastor, De la de Cristo, who seek the good and joyful office of the pastor? Tiene que estar a he must be hospitable. He must be willing to receive people. Tiene que estar a en su mesa. He must be willing to share his table with them. Tiene que estar dispuesto a agarrar una tortilla con frijoles y comer con ellos. Tiene que ser hospitalario. He must be hospitable. ¿Y sabes algo muy interesante de todo esto? And you know what's most interesting about this? La Biblia tiene mucho que decir de la hospitalidad The... en cuestión del cristiano. The Bible has a lot to say about being hospitable in regards to you being a Christian. requisito pastoral. It is not only a requirement for the pastoral candidate. It's actually a requirement for all Christians who profess faith in Jesus Christ. Hay muchos que les puedo leer, pero si me permite, Es darles unos y tome apuntes conmigo. There are so many Bible verses I could read to you, but if you could just take note on some of these, I will list them out for you. Romanos 12, 13, solo escuche. Romans 12 13, just Pablo, listen to it. Pablo hablando a toda la iglesia de Jesucristo. Here, Paul is speaking to the, all of the Church of Jesus Christ. After he has established a his a strong theology about Salvation through faith. En Romanos 12, 13. En Compartir las necesidades de los santos. Contribute to the needs of the saints. Y practicar la hospitalidad. Hebreos seek to show hospitality. Hebreos 13, 2. Hebrews 13, 2. El autor le escribe a cristianos que están siendo perseguidos. The author here is writing to Christians who are being persecuted. Y que, lees la epístola, mucho a los and when you read this letter, you see that they were welcoming to lots of Christians in their homes. Pero a la but because they were being persecuted, y no ser tan con ellos, and because they were no longer wanting to be associated with them, ya de ser they stopped being hospitable. El autor de Hebreos, Hebreos 13:2, les dice. No os olvidéis de la hospitalidad. Do not neglect to show hospitality, porque por medio de ella, algunos. To strangers, for thereby you, some have entertained, sin saberlo han entretenido o hospedado, recibido a ángeles you have Entertained or welcomed or taken care of angels that you were unaware of. La idea es que en ocasiones desconocidas a ellos. The idea here is that at times, without them knowing, la iglesia de Dios en Cristo cuando brinda hospitalidad cristiana a los demás. When the church of Christ is a hospital op opens up their doors to other Christians.

Ánimo para que ellos continuaran en la hospitalidad. So this was to encourage them to continue to open up their homes to be hospitable. 1 peter 4.9. 9. Primera de Pedro 4. 9. First peter 4.9. peter acaba de decirles a estos cristianos. peter just told these christians en el versículo 7, in verse 7. Que el fin de todas las cosas se acerca. That the end of all things is near. Ya se va a terminar la historia como la conocemos. Y luego le da una lista de cosas que deben de ser prioridad en la vida cristiana. No es una lista larga. And it's not a very long list. Pero mire, una de las uh, cosas que debe de estar presente en el que espera Jesucristo. But look at what should be found in somebody who is waiting for Jesus Christ to come back. 1 Pedro 4:9 Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. First Peter 4:9 Show hospitality to one another without grumbling. Sé como Abraham. Be like Abraham. Cuando se le presentaron los dos ángeles y él pronto darse cuenta Dios encarnado en las De As Abraham noticed that, that these angels and the Incarnate Lord uh, was there visiting him. Y le dijo a su esposa, and he told his wife, go and prepare food. Sé como Lot, Be like Lot. Que en los días de Sodom y Gomorrah recibió a mensajeros del cielo en su hogar y los protegió del mal. In the time of Sodom and Gomorrah, he welcomed these two angels into his home and he protected them. Sé Be like the widow with the prophet Elijah. Cuando entró Elías a su casa y dijo, "No tengo, ya estoy listo para morir yo y mi hijo en esta escasez." Elijah comes to her and the widow says, I have nothing. I, I, me and my son are going to die in this, in this uh, star we're starving. Elias le dijo, hospitalaria conmigo. And Elijah told her, be uh, hospitable towards me. This is the message that bombards those who know about the Messiah. Le puedo dar más textos. Escriban 1 Timoteo 5:10. Uh, tiene que ser hospitalaria la viuda que sea ayudada por la iglesia. Tiene the que tener un record, un historial de Lavar los pies de los santos These widows must have a good reputation A, a record of washing the feet of the saints y, y ojo, lavar los pies de los santos Lo está haciendo para, paralelo con hospitalario And this, take note here That washing the feet of the saints Is parallel to this idea of hospitality

no es que partas tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes albergues en casa. Esto es lo que él deseaba de ellos. That is what was desired of them. Que cuando veas al desnudo lo cubras. When you see the naked, you cover him. Y no te escondas de tu hermano. And not to hide yourself from your brother. Escriba Mateo 25. Write down Matthew twenty-five. Donde encuentras palabras espantosas. You find these uh, terrifying words. Donde Jesucristo le dice a los que profesan fe en él, pero no viven como él. He's telling them, okay, you profess to know me, but you're not living for me. Tuve hambre. I was hungry no me de comer. and you gave me nothing to eat Tuve I was thirsty no me de beber. and you gave me nothing to drink Fui forastero y no me I was a stranger and you did not invite Estuve me, in. desnudo y no me I needed your clothes and you did not clothe me, enfermo y en la cárcel y no me I was sick and in prison and you did not look after me then they will also answer saying, Lord, when they will also answer to them and say, well, Lord, when did we see that you were hungry or thirsty? Cuando te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos. Or a stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you. Entonces les responderá, este es Jesús el juez. And then they will, Jesus will reply to them. Cierto, os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Truly I tell you, whatever you did not do for one of least of these, you did not do it for me. Y todavía hay muchos más mandamientos en las escrituras que se dan acerca de esta misma virtud de ser hospitalario. And there's still a lot more scripture commands that are given about this very virtue of being hospitable. Y tenga nota de, nueva, de nuevo. Take note again. Tengan en cuenta que todos estos textos que les di rápido, and all of I want you to take note that all of these verses I gave you to write down No fueron solamente requisitos para candidatos pastorales. They're not just the requirement of a pastoral candidate. Todos esos textos que les di en adición están dirigidos All of these texts that I gave you are directed Son mandamientos. They are commandments. Son instrucciones. They are instructions. Instrucciones del evangelio de Dios dado a todos aquellos que profesan Conocer a Jesucristo y su perdón. It is given to those Christians who trust in Jesus Christ, profess Him for their forgiveness of sins. Eres hospitalario. Are you hospitable? Un cristiano debe descatar, destacarse por acoger a los demás en su casa. A, a Christian should stand out in welcoming others into their homes. En su mesa. Their dinner table, en su vida. in their lives, ¿Te eso? does that characterize you? ¿Hay otros que dirán de ti? Are there others who would say of you, este hermano, this brother, hermana, this sister, es amigable. they're so friendly, es y they're so neighborly and inviting. Are are there others that will say this of you? Yo tenía sed y me agua. I was thirsty and they gave me water. I was hungry and they gave me to eat. Y me para I was naked and they clothed me. En la por su causa y me I was in prison and they visited me. ¿Amas la hospitalidad. Are, are you a lover or a friend of strangers? Are you hospitable? caracterizas por ser alguien que está dispuesto a ayudar al prójimo. Are you characterized of somebody who is willing to help your neighbor? Un amigo del extranjero. A stranger, a friend, dispuesto a recibir y dispuesto a cuidar en tu hogar a otra persona que necesita ese tratamiento cristiano. Somebody who is willing to help, willing to receive, willing to care for another person in need. Me la I asked myself this question. Why is this so important to you? ¿Por qué es tan para ti? Think about it. I mean, this is all connected to Jesus and his cross. Piénsalo, todo esto está conectado a Jesús y su cruz. So yo tengo que hacerme esta pregunta, ¿cómo todo se conecta? ¿Por qué es tan importante que seamos conocidos como aquellos que lavan los pies de los santos? Why is it so important that we be characterized as somebody who washes the feet of saints? La respuesta The answer Es porque Dios envió su hijo a sus enemigos. His the answer is he, God sent his son to his enemies a un pueblo que estaba alejado de él, to the people who were alienated from him. a un pueblo que era extranjero a sus promesas y sus pactos, y su hijo murió por los pecados de ese pueblo.

Le dijo a sus discípulos He told his que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Él fue generoso con los extranjeros. He was generous to the stranger. La respuesta... The answer, en por qué esto es tan importante para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es porque estamos invitados, llamados y mandados invitados, invitados, a ser como Cristo y ser como Cristo en representarlo a un mundo desnudo en necesidad de él. To be Christ like to a world who is in such great need of Him. The answer is because, on the night that the Lord was betrayed, la noche que él fue traicionado, He was betrayed y crucificado. and crucified. Sí, en esa misma noche. Yes, in that same night. Él le dijo a sus discípulos, he levantándose de la mesa, he got up from the meal, se quitó su vestido exterior, he took off his outer clothing, tomó la toalla y la puso alrededor de él, tomó la agua y lo puso en una vasija. He poured the water into a basin. Y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. And he began to wash his disciples' feet. Secando cada uno de ellos llenos de suciedad con su toalla. And he dried each of their feet with a towel that was was their their feet were filthy and he was cleaning them. Y luego les dijo en San Juan 13:15 Te he dado un ejemplo que hagas como yo te he hecho a ti. Y en el Gospel de John thirteen fifteen he says I have set an example that you should do as I have done for you. Porque esto tiene que ver con glorificar al Dios que nos ha tratado de esta manera a nosotros. It has to do with bringing glory to the Lord God who treated us in the same way. De hecho, ¿te recuerdas? As a matter of fact, do you remember? ¿Te recuerdas que antes que Jesús se fuera corporalmente a la diestra del Padre? Before Jesus ascended to the Father in bodily form to sit at the right hand of Him. ¿Lo que él le dijo a sus discípulos? This is what Jesus told His disciples. Cuando Él les dijo, os prepararé lugar y vendré otra vez a ustedes. He says, "I go to prepare a place for you, and I will come again y os for you." And will take you to myself, that where I am, you may also be. ¿Te recuerdas cómo termina el Salmo 23? Do you remember how Psalm 23 finishes? aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando tiene un hogar preparado para hospedar a su novia He has a place a home that is has been prepared for you he's waiting for his bride Por esto que es importante que la iglesia sea un hospedador is, al extranjero This is the reason why it is important for the church to be hospitable to the stranger el obispo el pastor the pastor the overseer debe ser must be Es necesario que sea It is necessary for him to be hospitalario to be hospitable Porque debe liderar en dar ejemplo al resto de la asamblea he must lead in modeling for the rest of the assembly. Del gozoso llamamiento que todos tenemos, the joyful call that we all have.: The al ha That is representing the glorious Lord Jesus Christ who, um, to one another. Recuerdo que cuando no era creyente. I remember when I wasn't a Christian, when I wasn't a believer. Lo que más odiaba era hospedar a extranjeros. Oh, I did not like strangers in my house. No me gozo en que me en su casa. and I was not at all happy if I got invited to go to somebody's house if something really that really bothered me when I first started coming to church was everybody would invite you to their house me la primera semana de llegar a la I remember in the first week that I came to church Yo a la para poner check en la caja. so I just came to church because I was going to just check it off the box like I no did era ni mi plan conocer a Jesucristo ni su perdón. Era la, la semana de Acción de Gracias. Y llegué y no conocía a nadie y me dijo un hombre, "Ven a mi casa, te invito para Acción de Gracias, estás solo." Dice, "No, no voy a ir a tu casa." le Yo dije house. a mi esposa, "¿Qué dice este hombre que vamos a ir a su casa?" Wife, go Llegaba house? otro domingo y otra invitación y otra invitación. And every Sunday this man would invite me to his house. Finalmente culminó con una invitación que no pude negar. Finally, He got me with an invitation I couldn 't say no to Salí de la guerra y estaba bien enojado I, was, I, was, I had just come home from war and I was really angry y había un hombre ancianito. and there was an elderly man que era creyente. He, he's a believer, he estaba was a believer. La guerra de Corea. and he went to the Korean war me dijo. Hey. David, ven a mi casa. And he said, David, come to my house. Quiero enseñarte a tocar la guitarra. Quiero enseñarte a hacer unas cosas. I to to I to to Finalmente no le negué. And so I said, okay. Llegué a su casa. And I came to his house. Con and he received me with food. Con arroz y with uh, Puerto Rican rice. And the next time he invited me over, he made some food that's, you know, Chicago food. Luego me dijo, tu and then he said, invite your wife. Trae a tu I want to get to know her. Luego traje a mi y luego dijo, a tu invite your family. Cada vez que iba, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero cada vez me estaba lavando los pies. Every time he invited me over, even though I was unaware of what he was doing, he was washing my feet. ¿Por qué hizo eso? Why did he do that? Llegó al punto. It came to the point. Llegó al punto donde una vez me recuerdo que mi, mis hijas este, pidieron. Era el día del de, abuelito en la escuela. My daughters uh, they had grandparents day at school. Y este Dios en

And so it was grandparents' day at school, and my parents couldn't come from Chicago. Y tanto a a este y su and so much so that we got so close to this elderly man and his wife. And she said, Papi, you think that Papa, because we call him Papa, you think that Papa would come to Mama would come to grandparents? Le dije, hija, esta es una petición muy grande que pedir. And I said, well, that's a really big thing to Pero ask them. Pero se lo them. voy a pedir. And so I said, okay, let's ask them. Le pedí a él y él dijo, claro que sí, David. And I asked them and they said, of course, David. Y ese día lo recogía él a su esposa y ahí estaban mi, mis hijas pequeñas llevándolos en todas las escuela, en toda la escuela introduciéndolos. and i picked up papa and mama and we took them to the school and the girls were just taking them throughout the school and introducing them ¿Por qué amaron a un extranjero? why did they love a stranger ¿Por qué continuaron mostrando esta hospitalidad? why did they continue showing this hospitality Cuando llegué a conocer a Jesucristo, quien ellos amaban. when i got to know jesus which is whom they loved fui a conocer la meta de todo I got to know it all the the goal of this Cada comida Every dinner Cada cena Every meal Cada agua Every water Fue en el nombre del amado hijo Jesucristo Was in the name of our Lord Jesus Ellos querían que conociera al Salvador They wanted me to know Jesus as savior Al que no me rechazó to the one who could not, who did not reject me, the one who received me, even though I deserved judgment, the one who died on a cross when I deserved the wrath, they did it in the name of Christ, so that they would know the supreme person who is hospitable. Así que nosotros estamos llamados a lo mismo. So we are called to do the same. Estamos llamados a representar a Cristo mediante la hospitalidad. We are called to know Jesus through, hosp through hospitality. Y estoy seguro. And I'm certain. Que si usted verdaderamente conoce a Jesús Cristo, that if you truly know Jesus, ha conocido esa hospitalidad. Por medio de la de you have come to know that hospitality through the church. Tú conoces cómo se ve. You know how it looks like. Sabes cómo sabe. You know how it tastes like. Demuestra lo mismo con los demás. Now do the same thing with others. Lo invito a que juntos. Let us pray together. Con el poder de tu Espíritu. Spirit, con la gracia que le das a la iglesia. You church, mediante tu Hijo Jesucristo. Through your son Jesus Christ, podemos hacer todo esto en tu nombre. We can do all of this in your name, que esta congregación continúe siendo. To be conocido por la hospitalidad cristiana en el nombre de tu Hijo. known through be known through the hospitality that your son shows. Que muchos pecadores, to many sinners como yo también lo he hecho y lo soy, like i myself have done it and received it. Puedan conocer el amor de tu hijo, that they may know the love of your son mediante esta iglesia, through this church en el nombre de Jesús. in the name of jesus amen. amen.